Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy continuamos con el análisis color por color de Zendikar Rising y nos toca el color azul, pero antes os recuerdo que mañana es un día muy importante porque tenemos el acceso anticipado, el Early Access a la nueva colección. Es decir, un día antes estaré en directo jugando con las nuevas cartas, un día antes de que salga oficialmente en Magic Arena, que será el jueves. Bueno, pues mañana miércoles, a partir de las 7 de la tarde, hora de España, UTC más 2, estaré en twitch.tv/magicblocktk. Tenéis el enlace justo debajo del vídeo en la descripción. Pasaos por ahí, que lo vamos a pasar genial. Y sin más dilación, que luego se me hacen los vídeos del análisis por colores súper largos, vamos a comenzar con el análisis del color azul de este Zendikar Rising. Venga, vamos a ello rápidamente. Voy a comentar siempre las cartas, tanto para construido como para limitado. Lo que me parecen son opiniones personales. En algunas ocasiones, esto es como siempre, o sea, las cartas aún no las hemos jugado, no sabemos cómo van a encajar. Hombre, hay cartas que parecen buenas o parecen malas a simple vista. Pero es lo bueno también de Magic, ¿no? Que a veces cartas que parecían malas resultan ser buenas, cartas que parecían buenas resulta que luego no se juegan, porque hay mil circunstancias que pueden afectar a ello, ¿no? Entonces, bueno, yo me tiro la piscina, yo me la juego. ¿Habrá agua? ¿No habrá agua? No lo sé, pero mira, hoy desde luego, como nos toca el color azul, agua va a haber seguro. Venga, vamos con ello. Primera carta, Anticognición. Por 2, instantáneo, contrarresta un hechizo de criatura o planeswalker objetivo a menos que su controlador pague 2. Es decir, es una especie de fuga de maná o aplacar, pero solo para criaturas y planeswalkers. Si un oponente tiene 8 o más cartas en su cementerio, en vez de eso, contrarresta ese hechizo. Y además adivinas 2. Esta carta, a ver, para empezar es jugable, ¿de acuerdo? Es jugable porque, bueno, es un medio counter para criaturas y planeswalkers. Pero es que para los mazos de dequeo, no tengan por qué ser mazos que intenten dequear al oponente. Hay muchas cartas que dequean al oponente sin que el objetivo final de tu mazo sea ganar por dequeo, ¿no? Por mil, o bueno, ya sabéis, por la nueva palabra clave que utilizamos ahora, ¿no? Que sería por estrategia de moler, ¿no? Sería la palabra. La carta creo que no es mala. En limitado es jugable, yo creo. Y en construido es jugable también. Así que bueno, una carta que no es buena, pero tampoco es mala del todo. Algo de juego verá en construido, digo yo. Y en limitado también alguna vez la veremos. Trampa de burbujas por un azul, encantamiento aura, estímulo 3, es un encantar criatura. Dice que cuando entra en juego, si la carta fue estimulada, giras la criatura encantada. Y si no pagaste el estímulo, simplemente, bueno, aunque hayas pagado el estímulo sí o no, da igual, la criatura encantada no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador. Este es un removal que, ojo, no es malo. O sea, es decir, me explico. Esta es la típica carta de limitado. En limitado, en todas las colecciones, hay una carta similar a esta. Normalmente, la carta en cuestión es por 4, un encantamiento azul, un aura azul, que se la pones a una criatura y giras esa criatura y esa criatura no se endereza. ¿Qué es lo que han hecho con esta carta? La han mejorado. Porque por 4, cuando entra en juego, gira la criatura y no se endereza. Pero puedes también jugarla por 1. Es decir, si la criatura ya está girada, o si no te importa que esté enderezada, lo puedes jugar por un único maná azul y el oponente puede atacar con esa criatura o puede activar sus habilidades, se gira y luego ya no se enderezará nunca más. O sea que es una carta muy buena, es común, la vais a ver muchísimo en limitado. Es una carta muy buena, muy buena, muy buena realmente. Por esa versatilidad, esa posibilidad, ya no solamente como siempre de jugarla por 4, realmente esta carta por coste 4 en limitado se juega siempre, es muy buena en limitado por coste 4, pues en esta ocasión tenemos la opción de jugarla por un solo maná azul. O por 4 y girar la criatura. Me parece genial, me parece muy buena. Es que la he visto tan interesante que incluso la trampa de brujas la veo jugable en construido. Y diréis, ¿cómo vas a jugar esto en construido? Sí, este tipo de cartas en construido han llegado a ver juego cuando por un solo mana azul, más o menos, sin utilizar la criatura del rival o puedes hacer algo contra ella. Hemos visto algún aura recientemente que por un mana azul da menos 0, menos 2 a criaturas y se han jugado, ¿no? Menos 2, menos 0, perdón, quería decir que les quitaba el ataque a criaturas pequeñas. Esto no es lo mismo, pero esas criaturas que juegan de primeros turnos normalmente son para atacar o se van a girar o lo que sea, ¿vale? Pues las inutilizas con trampa de brujas. Y os diré por qué puede jugarse en construido esta carta perfectamente. Y es porque hay ciertos mazos monoazules o azules verdes o cosas de ese estilo que no tienen acceso a removal, ¿vale? Entonces, cualquier carta que sea medio removal les puede valer. Y esta es una carta que podría llegar a ver juego tiempo al tiempo en construido. Incluso diréis, ah, esto es imposible. Yo creo que tiene alguna mínima posibilidad de verse incluso en construido.
Siguiente carta. Vidente de la Cascada. Por 4 es un 3-3. Es hechicero, o sea que cuenta para la party, ¿vale? Cuenta para el grupo. Hechicero Tritón. Cuando entra en juego, adivinas X, donde X es la cantidad de criaturas en tu grupo. Precisamente la carta es de party. Voy a decir siempre la palabra party en inglés, ¿vale? Porque la palabra grupo, ya digo, lo he comentado ya en varias ocasiones, no me acaba de satisfacer, ¿vale? Bueno, las criaturas de la party son clérigo, bribón, guerrero y hechicero. Ella es hechicero, así que por sí misma cuando entra en juego adivina uno como mínimo porque ya tienes un hechicero en juego. Me imagino que lo estáis preguntando, también lo hemos comentado varias veces. No te basta tener una criatura con los cuatro tipos, ¿vale? Una criatura con los cuatro tipos no forma la party completa, cuenta como una nada más. Hace falta tener cuatro criaturas en juego, cada una de ellas con al menos uno de esos tipos de criatura distintos, claro. Así que es bastante difícil formar la party realmente, ¿vale? La carta es jugable en limitado, porque bueno, por 4 es un 3-3 que cuenta para la party y que además adivinas uno como mínimo. Así que bueno, en limitado es jugable, es de relleno, yo creo. Salvo que tengas un mazo que consiga montar la party muy fácilmente, ¿vale? Y que lleves hechiceros, clérigos, bribones, guerreros y te falta. Y entonces dices, ah, pues mira, me falta. Meto un hechicero como este, que no es muy bueno, pero me llena la party. En construido es un 0 totalmente. Por 4, un 3-3 en construido. No vale para nada. Vamos a la siguiente. Carix, la isla iracunda. Por 4 es un... Esta carta es absurda. Cuando la vi en su día el spoiler dije, pero ¿cómo, cómo? Por 4 es un 0-17. No sé si es la resistencia más alta de la historia de Magic. O sea, no he leído que lo sea en ningún sitio, pero no me extrañaría que lo fuese. O si no es la más alta de Magic, está muy cerca de ser de las más altas de Magic. Bueno, hay por ahí alguna carta que menciona 20-20 y tal, pero... Carta física que tenga 17 de resistencia, no sé yo, ¿eh? Por 4 es un 0-17, criatura legendaria, cangrejo Leviatán. A tus oponentes les cuesta 2 más lanzar hechizos que hagan objetivo a Carix. O sea, es difícil hacer el objetivo. Con hechizos, con habilidades no hay penalización. Pero a ver, que solamente cuesta 4 de maná. Por 4 un 0-17. O sea, por daño es inmortal prácticamente. Y además le dificulta al oponente hacerle objetivo con hechizos. Y pagando 3, obtiene más X menos 0 hasta el final de turno, donde X es la cantidad de islas que controlas. Y vamos a ponernos en el mejor de los casos, a ver si esto es jugable. En el mejor de los casos es una mono azul, ¿vale? Juegas Carix de cuarto con 4 islas. Quinto turno juegas tu quinta isla, atacas con Carix, pagas 3 y entonces le estarías dando más 5 menos 5. Sería un 5-12 por 4 de mana, gastando un montón de mana. Claro, tienes que gastar 4 para jugarla, esperarte un turno, en el siguiente turno pagar 3. Vale. La carta, el limitado. El limitado es buena. El limitado nunca vas a jugar monocolor, nunca vas a jugar una mono azul, vas a jugar dos colores como mínimo. Pongamos que tienes 3 islas, ¿vale? 2, 3, 4 islas, ¿vale? En una partida normal, además de las tierras del otro color. Significa que esto puede ganar más 3. O sea, de hecho, el menos X ni lo contéis. Si aguanta 17, quitarle 5, pues aguantaría 12. O sea, el menos X como si no lo tuviese. Podrían haber puesto más X más 0, que sería lo mismo. Vale, entonces le vas a dar más 3 de ataque, más 4 de ataque. Es un hechizo, bueno, sí, perdón, es una habilidad que puedes pagar varias veces, ¿vale? Yo tengo 6 tierras, 3 de ellas islas, 3 montañas, por ejemplo. Puedo pagar 2 veces, le daría más 3 menos 3 2 veces. Y sería un 6-11, por ejemplo, con 3 islas. Yo creo que el limitado es jugable, creo que el limitado está bien. No es mala carta el limitado. Es un problema para el oponente, de hecho. Y en construido no, en construido sigue siendo una caca. Pagar 4 para un bicho que no pega y que no tiene ninguna habilidad relevante, que no impacta a mesa. Sí, aguanta mucho y es difícil hacerlo objetivo. Con hechizos no puedes. Bueno, no es que no puedas, es que sí puedes, es que solo hay que pagar 2 más. Esto en construido es muy malo, ¿vale? Es muy llamativo, pero es muy malo. Y en limitado creo que es jugable. Trampa espeluznante por un azul. La criatura objetivo tiene menos 4, menos 0 hasta el final de turno. Y si controlas un hechicero, robas carta. Bueno, es un hechizo cantrip. Creo que en limitado es jugable. Si llevas hechiceros en tu mazo, se puede jugar perfectamente. Es un pequeño truco de combate que no está mal. Si llevas suficientes hechiceros, lo vuelvo a repetir. Y en construido, el hecho de que cueste un único mana azul, podría ser jugable en construido, mazos de combo. Porque hay algunos hechiceros que reducen costes, que yo que sé, que cuando juegas instantáneos o conjuros utilizan habilidades. Lo que pasa es que tiene que hacer objetivo a una criatura, eso lo hace un poquito peor. Porque si tú no tienes criatura y el oponente tampoco, ni siquiera puedes jugar el hechizo. Nada, no es bueno en construido. Es muy limitante. La criatura objetivo tiene menos 4, menos 0. Pues no puedes ni jugar la carta, quiero decir, ¿no? Y además no vas a robar carta siempre si no controlas hechicero. Si te lo matan en respuesta al hechicero que tienes, por ejemplo, tampoco robas. Nada, la carta no es buena en construido, no se va a jugar en construido. Pero el limitado es jugable en un mazo con bastantes hechiceros. Clérigo de Abismos Fríos. Por 2 es un 1-3 que...
siempre que bloquee a una criatura, esa criatura no se endereza durante el próximo paso de enderezar de su controlador. ¡Buah! Esta carta, el limitado es muy buena. El limitado fastidia un montón, porque en esos primeros turnos, o sea, sobre todo, si te estás enfrentando a un mazo rápido, a un mazo agresivo, el limitado le vas a frenar muchísimo, primero porque aguanta 3, y segundo porque deja congelada a las criaturas, es decir, que no se enderezan durante el próximo paso de enderezar. Y en construido, esta carta es buena, un poco por lo que os en construido se va a jugar, por lo que os decía antes, quizás más de banquillo que de base, ¿no? Pero en los mazos de base que no tienen removal, los mazos monocolores azules, monoazules o azul-verde suelen ser las combinaciones que menos removal tienen a su disposición. Este tipo de cartas pueden acabar viendo juego si el metajuego es muy agresivo, muy rápido y criaturas pequeñas. Esta carta se puede llegar a ver en construido, no es mala del todo, me gusta bastante. Es clérigo, por cierto, o sea, forma party. Y además es tritón, que es un tipo de criatura también bastante, bastante recurrente. Así que interesante. Defensa coordinada por un azul. Contrarresta el hechizo objetivo que no sea de criatura a menos que su controlador pague 1 más 1 adicional por cada criatura en tu grupo. Vale, esto es una especie de Force Spike venido a menos. Uff, la carta es buena. La carta yo creo que es jugable. Es que hacer Force Spike... El Force Spike es muy buena carta. Esto es un Force Spike para no criaturas, pero aún así es bastante decente. Si además tienes criaturas en tu party es decente. A ver, la carta. Vamos a intentar pensar. Yo creo que en limitado es buena, porque en limitado es más fácil tener varias criaturas en juego, tener una o dos criaturas de la party es relativamente asequible, dejarte un mana azul enderezado es bastante fácil, creo que es buena. Lo que pasa es que en limitado precisamente normalmente lo que quieres contrarrestar son criaturas, pero aún así creo que en limitado es jugable. Y en construido creo que también es bastante buena, ¿eh? En construido es buena incluso sin party. Es un Force Spike. Vale, no es muy buena la carta, pero desde luego no es mala en absoluto y puede que vea algo de juego en limitado, puede que vea algo de juego en construido. Enigma confuso por 2, es un encantamiento, cuando entra en juego robas carta, vale, bien, o sea que lo juegas y ya, robas otra, se ha sustituido a sí mismo. Y siempre que una tierra entra en juego bajo el control de un oponente, si ese jugador hizo que otra tierra entrase en el campo de batalla bajo su control este turno, o sea, tiene que ser la segunda tierra que juegue, básicamente, ese turno, regresa una tierra que controla a la mano de su propietario. Es decir, si el oponente juega una tierra y por lo que sea puede jugar una segunda tierra, entonces tiene que volverse una tierra a la mano. O sea, que como que pierde, no, como que no puede jugar esa segunda tierra. Estaréis pensando, vale, ¿qué formas hay de que el oponente juegue una segunda tierra en un turno? Pues hay bastantes. En estándar hay muchísimas y en historic también. En estándar, sin ir más lejos, se me ocurre Uro. Típica jugada, tercer turno, juego tierra, juego Uro, pon tierra de la mano en juego. Pues no. Bueno, sí, la pones en juego y te la devuelves a la mano. Ojo que esa tierra, esa segunda tierra, podrán girarla para extraer maná, ¿vale? Porque esta habilidad va a la pila y en respuesta a la pila puedes sacar maná y devolvérsela a la mano después. Otra opción, pasaje encantado. El pasaje encantado es la fetchland que tenemos en estándar, ¿no? Esa tierra que la juegas, la sacrificas, buscas una tierra en juego, en tu mazo, perdón, y la pones en juego, enderezada si controlas 4 tierras o más. Bueno, pues esa segunda tierra que entraría en juego también te la tendrías que subir a la mano, ¿vale? Tendrías que subirte una tierra a la mano, mejor dicho. No tiene por qué ser la que acabas de jugar, ¿vale? Pero bueno. Enigma confuso. Creo que la carta en limitado, yo creo que en limitado no tiene ningún sentido. Puedes tenerla en cuenta para un banquillo si el oponente puede jugar varias tierras en un mismo turno, pero ni siquiera ahí la veo bien. El caso es que como entra en juego robas carta, no pierdes nada, tampoco pasa nada, ¿no? Es un permanente encantamiento, puede tener sinergias solamente por ese motivo. Para construido es una carta que es buena y que la vamos a ver en banquillos. Esto cuenta solamente para la segunda tierra, ¿verdad? Si es jugador que dice. Siempre que una tierra entre en el campo de batalla. Si ese jugador hizo que otra tierra entrase. Ah, vale, o sea, es para la segunda tierra y para la tercera y para la cuarta y para la quinta. O sea, le impide jugar más de una tierra. Bueno, puede jugarlas, pero se las tiene que devolver a la mano. Qué pena que diga oponente, porque si dijese cualquier jugador. Si te afectas a ti también, podrías montar combos de poder jugar varias tierras en un mismo turno y entonces te las subes a la mano y las puedes rejugar y ese tipo de cosas, ¿no? La carta es buena. El limitado no creo que se vaya a jugar para nada, ni siquiera en un banquillo la vas a tener ni en cuenta prácticamente. Pero en construido sí, en construido de base no creo que vaya a jugarse. Ojo que hay formatos en los cuales hay multitud de fetchlands y a lo mejor incluso merece la pena en ese tipo de mazos, en ese tipo de formatos. Pero en general no lo creo. Yo creo que merece la pena de banquillo. Muy buena carta para banquillos porque hay muchos mazos de combo. A ver, en estándar y en histórico, o sea, en Magic Arena no hay prácticamente nada. De hecho, el único mazo de tierras que había, que era el de Cañón de los Muertos, lo han prohibido. Entonces han prohibido el Cañón de los Muertos.
cortos. Entonces, el Enigma Confuso ahora mismo no tiene un objetivo, pero es una carta para tener en cuenta para el futuro, para mazos de tierras, de combo, de lo que sea, para jugarlo. Ya digo que, bueno, hay muchos suros, y en histórico hay muchos suros, hay explore, hay muchas cartas que permiten jugar varias tierras y que, ojo, que podría llegar a tenerse en cuenta esta carta para banquillos. Es buena carta en general, ¿vale? ¿Se jugará o no se jugará? Pues dependerá del metajuego, fundamentalmente, ¿no? Cronista de Yelmo del Coral. Por 3 es un 2-2, es hechicero y es tritón. Siempre que lances un hechizo estimulado, robas carta, descartas carta. Y cuando entra el campo de batalla, ¿vale? Cuando esta criatura entra en juego, miras las 5 cartas del top de tu mazo y puedes mostrar una carta con la habilidad de estímulo que se encuentra entre ellas y ponerla en tu mano. Pon el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio. Yo creo que en limitado es buena. Porque bueno, por 3 es un 2-2, rellenas carta. A poco que tu mazo tenga algunas cartas con estímulo, ya merece la pena, porque puede ser un 2x1. Mirar 5 cartas del top en limitado es casi seguro encontrar una carta con estímulo, así que es ventaja de cartas, por tanto es bueno, en limitado es bueno, ya está. Si además estimulas una carta y robas descartas, pues mira, mejor todavía, un poquito de manipulación de biblioteca. Y en construido... Es que han construido... A ver, si hay un mazo que tiene muchísimas cartas de estímulo, pues podría llegar a ser interesante jugar el Cronista de Yelmo del Coral. Pero es que no creo que haya tantos. Yo me voy a tirar aquí a la piscina. Creo que no se va a jugar en construido, al menos en Magic Arena, en estándar, en histórico. Y seguramente en los formatos más antiguos, en los cuales sí que hay acceso a muchas más cartas con estímulo, sea demasiado malo por 3, 1, 2, 2, que te da una carta aleatoria entre 5. O sea, quiero decir, una carta que no sabes lo que va a salir. Miras 5 y a lo mejor falla, ¿no? O sea, que no es muy bueno en construido, yo creo, en general tampoco. Maga de los Geysers astuta. Por 3 es un 3-2, tiene estímulo, precisamente hablando del Rey de Roma. Cuando entra en juego, si fue estimulada, que cuesta 3 más, o sea, sería 6 de mana, regresas hasta una criatura objetivo a la mano de su propietario. Vale, pues está. Además es hechicero, ¿vale? O sea que cuenta para la party y es humano, también es un buen tipo de criatura. La carta es buena, en limitado, es bastante buena. Por 3 un 3-2, ¿vale? O por 6 un 3-2, pero devuelves una carta a la mano del propietario de la carta, de la criatura. Que puede ser tuya o del rival, ¿vale? Y es hasta una criatura, hasta otra criatura. Ella misma no se puede subir, ¿vale? Por ejemplo. La carta es buena, ¿vale? O sea, en limitado es una buena carta. En construido es injugable porque por 3 un 3-2 o por 6 un 3-2, peor todavía, ¿no? Pero en limitado es muy buena, se va a jugar mucho, es común, así que la veréis bastante. Deliberar por 2, instantáneo, adivinas 2 y luego robas una carta. Esta es la típica carta que hace unos años la sacaban por un mana azul. por 2 de mana, pues ya no es lo mismo, aunque es instantáneo. Vamos a ver. Pensemos, ¿es jugable esta carta? Es jugable, ¿vale? En limitado la vamos a querer jugar. Si tienes algún tipo de sinergia con lanzar hechizos instantáneos o algo, en limitado se puede llegar a jugar en un mazo, y digo, con esa sinergia, porque no pierdes carta y es instantáneo. O sea, mejoras un poquito tu robo, ¿no? Un poquito de manipulación, no está mal. Además, ese adivinar dos, bien, vale. En construido es jugable este hechizo que normalmente hace unos años habría costado un mana azul. Bueno, esos hechizos de coste 1 azul en diversos formatos construidos los han tenido que ir prohibiendo, ¿vale? La mayoría de ellos los han prohibido, y hechizos de este estilo. Por 2 de mana, ¿ya son igual de buenos? No, obviamente por 2 de mana la cosa cambia bastante. ¿Es jugable en construido? Lo mismo, voy a decir que el de liberar no es bueno, ¿vale? No es bueno en construido ni limitado, pero si tu mazo tiene sinergias, puede reducir costes de instantáneos, puede reducir costes de hechizos azules, se aprovecha de jugar varios hechizos en el mismo turno. El de liberar podría llegar a haber algo de juego en algún mazo de construido, al igual que en algún mazo de limitado, pero la carta no es buena. O sea, por uno azul es buena, por dos de mana ya no es tan buena. Adivina, vaya frase, vaya lógica acabo de utilizar. Adivina de la expedición. Por 4 es un 3-2, vuela, es hechicero y es tritón. Mogollón de hechiceros y tritones, por cierto, estamos viendo. Mientras controles otro hechicero, esta criatura tiene. Cuando esta criatura muera, robas carta. Bueno, pues nada, una carta que para limitado está bien. Por 4 un 3-2, vuela, con una habilidad extra que te puede permitir robar una carta. Está bastante bien. De hecho, en limitado, en algunos limitados, hay una criatura que por 4 es un 3-2, vuela, sin más, y se suele jugar. Es el Draco Enigma, puede ser que se llame, a lo mejor, o parecidas, vamos. Siempre hay un 3-2, vuela por 4, o muchas veces, y se suele jugar en limitado, así que esta carta es un poquito mejor, se jugará. En limitado es buena y es común, la vais a ver mucho. En construido, obviamente, es malísima. Por 4 un 3-2, vuela en construido, no puedes aspirar a jugar eso en construido.
Investigación de campo. Por 3, conjuro, estímulo, otros 3, robas 2 cartas, ¿vale? Típica carta, y siempre todas las colecciones hay una que por 3 robas 2, ¿vale? Conjuro. Pero esta, si lo estimulas, robas una carta adicional. O sea que por 6 robarías 3. A ver, en limitado esta carta suele ver algo de juego, ¿vale? Depende del metajuego. Tiene que ser un metajuego de limitado un poquito lento para que esta carta sea interesante. Entonces los mazos de control se animan a jugar cartas de este estilo de por 3 robas 2. Esta tienes incluso la posibilidad de robar, si te sobra el mana, pues robar 3 en lugar de 2. Entonces yo creo que en limitado la carta está bien, ver algo de juego. Y en construido estas cartas nunca ven juego, prácticamente nunca jamás, porque suele haber robacartas mejores, ¿vale? En construido tú puedes elegir los robacartas, te puedes meter 4 robacartas míticos y siempre un robacartas mítico o raro va a ser mejor que un robacartas infrecuente o común, como es el caso. O sea, simplemente por pura construcción de colecciones de Magic. O sea, Magic es así, las cartas míticas son mejores que las comunes y punto, no hay más que discutir, ¿no? En mítico te pueden poner por 2 de mana un 6-6 y en construido y en común, por 2 te ponen un 2-2 sin habilidades, ¿no? O sea, eso es así, es innegable. O sea, esta carta en construido es muy, 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 muy raro que en algún estándar se vea jugar. A ver, en algún estándar se ha visto jugar, pero por circunstancias muy concretas, pero en general no. Sujeción glacial. Por 3 instantáneo gira una criatura, su controlador muele 2 cartas, o sea, para un mazo de moler, y esa criatura no se endereza durante el próximo paso del enderezar de su controlador. En limitado, yo creo que es jugable solo si tu mazo es de moler o tiene algún tipo de sinergia con moler al rival. Y en construido, a ver, montaremos un mazo de moler aquí en el canal y vosotros lo vais a montar. Todo el mundo va a montar su mazo de moler en estándar porque todos los años, todas las colecciones que salen nuevas, todo el mundo intenta montar un mazo de moler. Jugaremos sujeción glacial en ese mazo, veremos que el mazo es malo y no lo volveremos a jugar nunca. Así que la sujeción glacial la veremos jugar una vez en ese mazo de moler que nos montaremos y ya no lo volveremos a ver jugar nunca más en construido. Inscripción de conocimiento. Por 4, conjuro, que tiene estímulo, otros 4. Eliges una de estas 3 habilidades, ¿vale? Una de estas 3 puntos que tienes aquí, pero si lo has estimulado, eliges las tres opciones, ¿vale? Primera opción, regresar hasta 2 que tres objetivos a la mano de sus propietarios. Por 4 de mana, en limitado está bien, yo creo. Adivinar 2, luego robas 2 cartas. Por 4 de mana, robar... ¿Veis? Esto es justo el ejemplo que os decía. Por 4 de mana robar 2 es bastante habitual, ¿no? También, al igual que es habitual por 3 robar 2, por 4 robar 2 con un extra también es habitual, ¿vale? En limitado. Pero suele ser más bien de común. Pero bueno, aquí tienes varias opciones, ¿no? Entonces, bueno, es lógico. Tercer y último punto. El jugador objetivo crea una ficha de criatura ilusión azul XX, donde X es la cantidad de cartas en tu mano. Pongamos que tienes 3 cartas en mano después de jugar esto, pues pones un 3-3 por 4, ¿vale? Entonces, sin estímulo. Sin estímulo esta carta es bastante jugable en limitado. Y la cuestión es que en limitado es fácil llegar a 8 de mana, y por 8 de mana haces las 3 cosas, ¿vale? Y se resuelven en el orden en el que están escritas. O sea, primero robarías, primero regresarías 2 cartas a la mano del rival, luego robarías 2 cartas y luego pondrías un XX con 2 cartas adicionales que acabas de robar en tu mano. En limitado es muy buena esta carta, lógicamente. Por 4 es buena y por 8 es brutal. Por 8 te puede dar la partida prácticamente esta carta. Entonces en limitado es brutal. La pregunta es, ¿en construido esta carta es jugable? Pues yo diría que teniendo en cuenta toda la cantidad absurda de rampeo que hay, la carta yo creo que es jugable. Hay hechizos de coste 6 muy poderosos ahora mismo en estándar que han salido en M21, vale, ya sabéis a cuáles me refiero, y si no buscad instantáneos de coste 6 en M21, que se están jugando muy residualmente. ¿Por qué razón? Son buenos, pero se juegan muy, muy poquito. ¿Cuál es la razón? Que cuestan 6. Entonces, un hechizo de coste 6 solamente lo puedes jugar cuando tienes 6 de maná, ¿vale? Este hechizo, para que sea... O sea, por coste 4 es malo, ¿vale? En construido. Lo que hace por coste 4 en construido es malo. Pero por coste 8, este hechizo por coste 8 es bueno en construido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la ventaja respecto a esos hechizos de coste 6? Que sí lo puedes jugar por coste 4. Yo puedo llegar al turno 4 y jugar esta carta si quiero. En cambio, las otras no. Hasta el turno 6 no puedes. Pongamos turno 6. Hasta coste 6 no puedes. Digo coste 6 porque a lo mejor tienes 6 de mana en el cuarto turno o en el tercero, ¿vale? Pero bueno, en el tercer turno no creo, ¿no? Bueno, se puede tener, creo, ¿no? 6 de mana en el tercer turno en estándar actualmente, se puede. Y en histórico también. Bueno, el caso es que esta carta la veo interesante. Al menos tan interesante como esas cartas de coste 6 de M21. Así que la veo muy buena en limitado y la veo jugable en construido. ¿Verá juego? ¿Habrá algún hueco para ella en algún mazo de rampeo con azul? Pues puede ser, pero puede que se quede en nada.
Dentro de la turbulencia, por 2 es un instantáneo con estímulo 2, regresa a un permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario y si fue estimulado robas carta igual. Esta carta también, común por cierto, la suelen editar casi todas las colecciones o cada 2 o 3 colecciones o cada año suele salir esta carta más o menos en una colección y suele ser siempre igual. Por 4 devuelves un permanente a la mano de su propietario y robas carta, ¿vale? O por 2 devuelves permanente y si pagas otros 2 adicionales, robas carta. Esta carta suele estar por ahí, suele ser bastante buena en limitado, el limitado es jugable y suele ver juego también en construido. Diréis, oh, en construido esto se juega, ¿por qué? Pues hombre, porque a ver, es como una especie de boomerang, ¿vale? Pero que si tienes mana, puedes pagar 4, te sobra el mana, pues encima robas carta. La carta es buena en construido y siempre ve algo de juego en algún mazo de base y quizás también algún mazo de banquillo también podemos verla, ¿no? La carta es buena, bastante buena en limitado y jugable en construido perfectamente. Bueno, llegamos aquí a la estrella de la colección, Jace, mago reflejado. Siempre que vemos un Jace, Jace ha representado, digamos, algunos de los mejores planeswalkers de la historia de este juego, ¿vale? Entonces, siempre que vemos un Jace, estamos esperando que sea otra vez la mejor carta de la historia del juego, o de las mejores. Cuando Jace llegó a Magic, llegó pues como una apisonadora y además con varias versiones, ¿no? Varias versiones de Jace y fueron muy buenas ellas al principio, ¿no? Este Jace es bueno, ¿eh? Vamos a leerlo. Cuesta solamente 3. Para empezar, un Planeswalker de coste 3 puede ser muy peligroso. Hace justo un año, sacaron el mejor Planeswalker de la historia y fue de coste 3. Era Oko, ladrón de coronas. Vale, entonces este año llega septiembre y vuelven a sacarnos un Planeswalker de coste 3. Afortunadamente este Jace es bueno, pero no está tan rotísimo como Oko, que lo han tenido que prohibir en todos los formatos posibles. Por 3 entra con 4 contadores de lealtad, que es bastante. Tiene estímulo 2 y además dice que si fue estimulado, creas una ficha que es una copia del Jace. Mago reflejado, solo que no es legendario, o sea, puedes jugarla, puedes tenerla en juego junto a esta, pero entra con lealtad 1. O sea, por 3 de mana es un Planeswalker que entra con 4 contadores de lealtad. O sea, lo puedes jugar pronto en la partida, en el turno 3, si ves que es adecuado, o puedes esperarte al quinto turno, 5 de mana, y jugar 2 Jace de estos. El más 1 adivina 2. Está compensado. ¿Por qué? Porque no da ventaja de cartas nunca. Y luego, pero es buena habilidad, ¿vale? Adivinar 2 de gratis, pues está bien. Y encima crece, sube a 5. La cuestión es que este Jace es llamativo que no tiene ninguna habilidad que le reste contadores. Así que bueno, él mismo no va a bajar nunca. Va a costar bajarlo atacándolo, porque entra, ya digo, con bastantes contadores. Para ser de coste 3, entra con 4 más 1, 5. Y por 0, dice que robas carta, ¿vale? Robas carta y la muestras. O sea, es decir, ventaja de cartas por 0, vamos a ver qué, vamos a seguir moviendo. Remueves una cantidad de contadores de lealtad de Jace, mago reflejado, igual al coste de mana convertido de esa carta. Cuidado. Si robas carta, la muestras y es una tierra, no le quitas contadores. Si robas carta, muestras la carta y es una tempestad viviente, el Jace se te muere automáticamente. Entonces, claro, ¿este Jace dónde va a ser bueno? Pues va a ser bueno en mazos con costes relativamente bajos o en mazos con muchas, muchas tierras, ¿no? De todas maneras, la clave, el truco es, como adivinas 2, la idea es dejarte siempre la segunda una tierra o sea, es decir, es que el combo es tener los 2 Jace en mesa. Porque si tienes los 2 Jace en mesa, si pagas 5, haces el estímulo, juegas este Jace, juegas el otro, el que entra con un contador de lealtad, haces el más 1, sube a 2 contadores de lealtad, ordenas las cartas, de tal manera que con el Jace mago reflejado, haces el 0 y robas cartas sin coste, ¿no? Así que lo que es bueno, o sea, ya os sabéis un poco la idea, ¿no? Es un poco adaptarte. Y de todas maneras, también si tu mazo lleva muchas tierras o llevas hechizos baratos, te la puedes jugar a hacer el 0 y perder un par de contadores. Fácilmente 1 o 3 contadores y no se va a morir tampoco el Jace y ha robado una carta de gratis, ¿no? La carta yo creo que es bastante buena. Obviamente no está rotísima. No interactúa con la mesa, ¿no? Como por ejemplo, el Jace original, el que rompió el juego en su día. El Jace de Mind Sculptor. El escultor mental, creo que se llama en español, ¿no? Ese tenía de todo, ¿vale? O sea, manipulaba la biblioteca del rival, subía criaturas a la mano del rival, te daba brainstorm a ti, es decir, te permitía robar cartas extra, o sea, lo tenía todo, digamos. En cambio este, pues le faltan cosas, está compensado. Yo creo que está bastante guay, ¿eh? O sea, me gusta bastante, yo creo que es bastante bueno, porque o puede entrar muy pronto siendo un Planeswalker normal, o puede entrar en el quinto turno con 5 de mana y hacer muchas cosas, muchas sinergias entre ellos dos, entre esos dos Jace, ¿no? Me gusta bastante, es muy bueno, pero sin estar roto, así que genial, ¿no? Igual que el Teferi de M21. Está viendo juego, muy poquito juego, pero algo ve,
y no está roto. Perfecto. Y este Jace, pues yo creo que va a ser más o menos similar al Teferi que tenemos de M21. Venga, seguimos, que me enrollo con el Jace. Tempestad Viviente. Por 5 es un 3-3. Destello vuela. Pues carta para limitado. No es muy buena el limitado, pero bueno, es jugable. Así que la veremos en limitado. En construido es un 0 absoluto. Esto no se puede jugar. Dominio del Mago Aullador. Por X y 3 azules, conjuro. Te cuesta 3 menos lanzar este hechizo. Si hace objetivo a una criatura cuyo controlador tiene 8 o más cartas en su cementerio, o sea que esta carta ya huele a que está pensado para mazos de moler, mazos de dequeo, mazos de mil. Si tú le dequeas al oponente 8 cartas, entonces esta carta va a costar 3 menos, ¿vale? 3 de la parte incolora, ¿vale? De la parte de maná genérico, mejor dicho. Ganas el control de la criatura objetivo con coste de mana convertido de X. Vamos a ver. Es que esta carta es buena. Esta carta es bastante potente y a lo mejor el mazo de dequeo no es bueno, no es bueno intentar ganar dequeando al oponente, quitándole todo el mazo, quiero decir, sino que lo bueno es intentar montar un mazo de control con azul de dequeo, cuyo objetivo es ganar de otra manera, ¿vale? Pero que dequeas tus 8 cartitas al oponente y ya está, y a partir de ahí tus cartas son mucho mejores. Es que esta carta es buena, ¿eh? El dominio del mago aullador, perdón, es bastante, bastante buena. Pongamos que tiene 8 cartas en el cementerio del oponente, ¿vale? Por 3 azules, yo juego por 3 azules y te puedo quitar hasta una criatura de coste 3 sin pagar más, quiero decir. La mayoría de cartas buenas o cartas preocupantes o peligrosas son las de los primeros turnos que se juegan, sobre todo en histórico. En estándar quizás un poquito menos, la carta es buena. Uy, el limitado es mejor todavía. A ver, el limitado creo que es importante. No, el limitado es muy buena. Si llegas a 8 de mana, por ejemplo, puedes quitar una criatura de coste 5, que es potente eso, vamos, es bastante potente. Es obviamente para mazos de control, con un gran peso en el color azul. El limitado de la carta es buena, se va a jugar mucho. Y ya si consigues dequear un poquito al oponente, o él mismo tira 8 cartas al cementerio, entonces la carta se vuelve poderosísima. Es muy buena el limitado, muy buena el limitado. Sobre todo porque vas a intentar construirte el mazo un poquito para beneficiarte de su habilidad de costar 3 menos. Y en construido es jugable, ¿eh? En construido es bastante jugable también. Verá juego en construido y en limitado. En construido menos, pero en limitado innegable lo buena que es. Cacofonía Enloquecedora. Por 2, un conjuro que tiene estímulo 4. Cada oponente muele 8 cartas. Ahora ya tienes el combo. Por 2 mueles 8 y luego por 3 azules te quito tu Uro, por ejemplo, ¿vale? Te lo quito y me lo quedo. Es que es brutísimo. Bueno, dice que cada oponente muele 8 cartas, pero si además lo has estimulado, en vez de eso, cada oponente muere la mitad de su mazo. ¡Hala! Redondeado hacia arriba. Por 6 de maná. ¿Tenemos mazo de moler? ¿Es posible que el mazo de moler por fin sea bueno? ¿Es posible? Yo vuelvo a repetirlo de antes. Creo que el objetivo de estos mazos de moler no será ganar absolutamente la partida de dequeando al oponente, aunque pueda ocurrir, sino que su objetivo será aprovecharse de que tenga 8 cartas en el cementerio del oponente y a partir de ahí funcionar. De todas maneras, la cacofonía enloquecedora, moler 8x2 es muy bruto. Muy, muy bruto. Esta carta puede hacer que los mazos de moler sean realmente una opción y que además cartas como el dominio del mago arrullador, lo hagan realmente bueno el mazo. Ojo, creo que este año sí, creo que se nos viene el mazo de moler. Bueno, ¿sabéis qué? Mañana, en el directo este especial del Early Access, del acceso anticipado de Zendikar Racing, voy a jugar mazo de moler mono azul, seguro. Lo intentaremos. Ya digo, la carta esta es buena en limitado, si tiene sinergias con este estilo de cosas, y es buena en construido para un mazo de moler. Así que nada, encantado de cacofonía enloquecedora, encantado de conocerte. Maestra de los Vientos. Por 4 es un 1-4 vuela que cuando entra en juego robas 2 cartas y luego descartas carta. Vale, no está mal porque es un 3x1, sí, ¿no? O sea, bueno, robas 2, descartas 1 y dejas un 1-4 vuela en mesa pagando 4. O sea, es un poco como el conjuro que os dije antes. Es típico el conjuro que por 4 tiene un extra y robas 2. Pues esto es bastante parecido, pero es que además dice, debajo, que siempre que lances un hechizo de instantáneo, conjuro o hechicero, puedes hacer que la Maestra de los Vientos tenga la fuerza de resistencia 4-1 o 1-4. ¡Guau! Esto lo hace en limitado muy buena. En limitado es muy buena. Porque en limitado tener un bicho que por 4 pega 4 volando, y es factible, ¿no? Que juegues instantáneos, conjuros, hechiceros en un mazo azul con esta carta. Ella misma es hechicero y se esfinge, además cuenta para la party. Ah, el limitado obviamente es muy buena. Si te sale esta carta, puede que te gane la partida ella sola prácticamente. Con esa ventaja de cartas que da, además, lo tiene todo. Y en construido... En construido me llama la atención. No creo que se vaya a jugar, ¿vale? No creo que se vaya a jugar. Pero por 4, un 1-4, robas 2 cartas, descartas cartas... Es que tiene muchas cositas que son útiles.
Venga, voy a tirarme a la piscina. En construido no verá juego, ¿vale? Porque al fin y al cabo, incluso por 4, un 4-1 vuela ni siquiera es bueno y además te requiere, te exige jugar instantáneo conjuro hechicero para que elijas. Si por cierto le van a hacer un daño, ¿vale? A tu criatura, a la maestra de los vientos, tú en respuesta puedes jugar otro instantáneo conjuro y devolverla a 1-4, ¿vale? Tú puedes jugar con esto un poquito, ¿no? Vale, es interesante, pero yo creo que en construido no verá juego porque creo que por 4 de mana hay cartas más poderosas seguramente que esta con una idea más clara, ¿no? Para tu partida. Halconera Tritón. Por 5 es un 4-4 vuela, siempre que lances un hechizo estimulado, adivinas 2. Por 5 un 4-4 vuela, en limitado es jugable, ¿vale? La carta es jugable. Si además tienes algo de estímulo, algo de hechizos de estímulo, pues mira, adivinas un par de veces guay. Genial, y para construido no es suficiente, por 5 un 4-4 vuela. De hecho ayer lo comentaba, en construido a día de hoy, ¿qué es necesario para que una criatura sin habilidades especiales, sin impacto en mesa, sea jugable? Y dije, creo que por 4 un 5-5 vuela vigilancia en construido, quizás ni se jugaba, así que fijaos lo lejos que queda esto de eso. No he leído los comentarios, no sé si habéis opinado sobre eso en los comentarios ayer, de lo que yo decía, de si por 4 un 5-5 vuela vigilancia sería jugable en construido. Luego los leeré. Y hoy, sobre este vídeo, lo mismo. Vuelvo a repetirlo. ¿Es jugable por 4 un 5-5 vuela vigilancia? ¿A qué nivel de poder hemos llegado ya en Magic? ¿Qué cartas con ese poder no son jugables? Cuando hace, en los inicios de Magic, hace 10, 15, 20 años, por 4 un 5-5 vuela vigilancia habría sido la mejor carta de la historia. Bueno, Asaltamientos Tritón. Por un azul es un 1-1 vuela. Ojo que se viene la Thorius Flyers. Siempre que hace daño de combate a un jugador, ese jugador muere una carta. Bueno, puede haber alguna sinergia con Moler que pueda ser interesante para esta carta. Sacrificarlo, robas carta y activa estabilidad solo si un oponente tiene 8 o más cartas en su cementerio. Creo que el limitado es jugable, sobre todo si tienes un mazo con sinergias con Dekeo, ¿vale? Puede estar bien, el limitado por una bola está bien, ¿vale? No está mal. Y sobre todo, ya digo, si tienes sinergias con cementerio del rival o dequearle al rival, perfecto. Y en construido... En construido pensad que es que esta criatura es fácil que puedas sacrificarla para robar carta. La hace interesante en ese sentido. Creo que es jugable en limitado. Creo que es jugable en construido en mazos específicos. Ya sea, ojo, es bribón, ¿vale? Cuenta para la party. Puede que haya un mazo de bribones. Puede que haya mazo de tritones. Bueno, puede no. Ya hay un mazo de tritones en histórico y no es malo del todo. Hay mazos de dequeos para construido. Puede haber un mazo de dequeo. La carta es jugable, bastante jugable en construido y en limitado, pero eso sí, requiere un mazo concreto, ya sea de bribones, de tritones, de dequeo o de lo que sea, para ser realmente buena. Y han reeditado el negar una vez más. Bueno, pues sigue con nosotros un par de años más el negar en estándar. Perfecto, nadie va a poner una pega a esto. Es una carta que en limitado es buena. Se puede jugar, depende un poco del metajuego. Si hay muchos hechizos que no sean de criatura, se jugará en limitado de base. Si no, no, se juega solamente en los banquillos. Y en construido lo mismo, en construido es una carta que suele ver juego de base, si el metajuego lo requiere, y sobre todo en los banquillos es buena, ¿no? Carta excelente, se jugará tanto en construido como en limitado, banquillo o base no lo sabemos, depende del metajuego, como digo, y bueno, pues un placer tenerlo otros 2 años más en estándar con nosotros. Buscatrampas Hábil, por 2 es un 2-1, bribón y humano, o sea, cuenta para la party como bribón, y además es humano, que es un buen tipo de criatura. Dice que no puede ser bloqueado si otro clérigo, bribón, guerrero o hechicero entró en juego este turno bajo tu control. No, bajo tu control no. Bajo el control de cualquiera. No especifica. Ah, no, sí, bajo tu control. No lo he leído, vale, sí. Ya me extrañaba, porque durante el turno... O sea, durante tu turno el rival es raro que juegue algún tipo de criatura. A ver, puede ocurrir, pero es raro. Vale, o sea, por 2 es un 2-1 que se puede hacer imbloqueable si juegas clérigo, bribón, guerrero, hechicero, cualquier criatura de la party, básicamente. Y al comienzo del combate en tu turno, si tienes un grupo completo, si tienes la full party, es decir, la fiesta de la espuma, las criaturas que controlas ganan. Siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador, robas una carta hasta el final de turno. Vale, vamos a ver. El limitado. Por 2 un 2-1, ya solo por eso, bueno, pues ya se puede jugar de relleno en tu mazo. Que se puede hacer imbloqueable. Perfecto, lo hace más jugable en limitado. Es una carta en limitado ya jugable solamente por eso. Si tu mazo de limitado es capaz de montar la party completa, la criatura es brutal, claro, lógicamente, porque lo más probable es que le puedas hacer imbloqueable ese turno, y todos tus criaturas de party, al hacer daño al jugador, encima robas carta. O sea, el limitado puede ser buena, ¿vale? El limitado es jugable y puede ser muy buena si puedes montar la party. En construido,
en construido, el problema que tiene esta carta es que va a ser muy difícil montar la party porque los mazos del rival, los mazos de los rivales no son tontos, o sea, es decir, van a llevar removal. Si ven que montas la party, te van a matar una criatura de la party y se acabó la party, ya no tienes lo de robar. Así que yo creo que en construido no la veremos juego, salvo sorpresa grande. Todavía no me he puesto a ver mazos y no me he puesto a jugar, lógicamente, porque aún no ha salido la colección. Y no sé cómo de fácil es montar la party en construido, pero lo veo complicado. Así que no creo que en construido vayamos a verla jugar por mucho potencial que tenga, ¿vale? Es cierto que tiene muchísimo potencial. No creo que la vayamos a ver, jugar. Marea Viva por 3 es un 0-5 que siempre que lances un hechizo estimulado se convierte en un 5-5 hasta el final de turno. Por 3 un 5-5. ¿Por 3 un 5-5 en construido sería jugable? Yo creo que sí, en mazos agresivos. Pero ojo, tampoco es la bomba hoy en día ya un, por 3 un 5-5 en limitado, en construido, perdón, quiero decir, está bien y tal. Este tiene un requisito bastante alto. Esta carta en construido no va a haber juego porque encima tiene un requisito para ser un 5-5, ¿no? Por 3 un 0-5 no es suficiente si tienes ese requisito para... Es que jugar un hechizo estimulado no es fácil, ¿vale? Esta carta en construido no es buena. En limitado... El limitado es jugable, si tienes muchos hechizos con estímulo está bien, porque en limitado un muro siempre hace un buen trabajo, te puede bloquear unas cuantas criaturas del rival y que de vez en cuando se puede convertir en 5-5, pero ¿sabéis qué es lo más interesante? Lo más interesante no es que sea un 5-5 para atacar, es que si tú tienes mana enderezado y el rival tiene que atacar va a decir, si tiene hechizo estimulado esto lo convierte en un 5-5, no puedo atacar. Así que lo que hace esta carta, más que ser un 5-5, es ser la amenaza. La amenaza de poder ser un 5-5 esta marea viva. El limitado es buena, además es común, la vais a ver bastante. Así que ojito al mazo de estímulo, va a haber un mazo de estímulo seguro en limitado con azul. Y esta va a ser una de las cartas clave de ese mazo seguro. Primero por su capacidad de win condition, ¿vale? O sea, es un 5-5, es un potencial 5-5. Y luego por la amenaza que os digo, ya digo, si el oponente está con mana enderezado, ¿qué haces? ¿Atacas a una marea viva? Pues te lo vas a pensar mucho. En construido ya digo que no creo que sea jugable. Nido de Dracos por un azul, estímulo 3... Cuando entra en juego, si fue estimulado, creas un token 2-2 vuela. Y siempre que lances un hechizo estimulado, ¿vale? Es un encantamiento, por un azul lo dejas en juego, ¿vale? Siempre que lances un hechizo estimulado, creas un token 2-2 con la habilidad de volar. ¡Guau! Vale, o sea, no había leído esta carta, es la primera vez que la veo. ¿Os acordáis que he dicho hace un minuto que en limitado va a haber un mazo de estímulo y la carta clave va a ser María Viva? Vale, la carta clave va a ser esta, que es común. La que te va a dar, la que va a hacer que tu mazo sea realmente bueno, va a ser Nido de Dracos, que es infrecuente. Si pillas un Nido de Dracos o dos en limitado en tu mazo, has ganado la partida. O sea, esto lo vas a querer jugar por 4 seguramente. Bueno, es que si tienes muchas cartas ya con estímulo en mano desde el principio, lo vas a jugar por un azul el primer turno. Venga, primer turno, Nido de Dracos, que te va a llenar la mesa de 2-2 voladores. La carta es muy buena en limitado. Muy, muy buena en limitado, el Nido de Dracos. No me atrevo a decir absurdamente, no es absurdamente buena porque requiere muchas cartas con estímulo y eso puede ser problemático, puede ser difícil tener muchas cartas con estímulo, pero es muy buena en limitado. En construido. No la veo injugable en construido. Lo que pasa es que en construido, al menos en estándar o en histórico, en Magic Arena vamos en general, no va a haber tantas cartas buenas jugables en construido para con estímulo. Y en los formatos antiguos, que sí que hay más cartas con estímulo, ojo. Es que en los formatos antiguos hay muchas cartas con estímulo muy buenas realmente. Y esta carta podría llegar a haber algo de juego incluso en un mazo de... O sea, a ver, creo que en construido no se va a jugar por lo que os digo. En estándar y en histórico faltan cartas buenas de estímulo para querer montarte un mazo puro de estímulo. Porque tendrían que ser todas las cartas del mazo de estímulo, básicamente, ¿no? Y en los formatos antiguos, en los que sí hay cartas buenas de estímulo, no sé yo si esto es, si es factible montarse en Modern o en Legacy o en Vintage un mazo de estímulo, ¿sabéis? O sea, que... Venga, me voy a lanzar a la piscina, creo que en construido no verá juego, ¿vale? Ojalá sí lo vea, pero creo que no lo va a ver. Y en limitado la veo bastante buena. Cangrejo de las Ruinas, por uno azul es un 0-3. Vale, esto es una reedición, más que una reedición, es un remake de una carta que ya existía, que creo que era 0-2 y ahora la han sacado como 0-3. Por uno azul es un 0-3, cangrejo. Cuando entra una tierra en juego bajo tu control, cada oponente dequea 3 cartas, o muele 3 cartas, que es la palabra clave en castellano que tenemos para dequear ahora. Es buena la carta, sí, es buena. De hecho, se ha jugado bastante. Una pega que tiene es que solo muele al oponente. Creo que la otra, aquí estoy hablando de memoria, ¿vale? El cangrejo anterior que había aparecido este era por un azul, un 0-2, pero podías moler al rival o a ti mismo. Creo recordar. Esta aguanta uno más, pero solo al oponente. El caso es que si tienes un mazo de dequeo o con la sinergia de cementerio del oponente, esta carta es clave en tu mazo delimitado. Es infrecuente, ¿vale? Así que no va a ser fácil de conseguir varias copias de él.
Y en construido lo mismo. Si hay mazo de dequeo al oponente, esta carta se va a jugar. Te metes unas fetchlands, porque pensad que una fetchland, un pasaje de leyenda, lo juegas, dequea 3, lo sacrificas, buscas tierra, la pones en juego, dequea otras 3, ¿vale? Entonces, con fetchlands, este bicho es bueno, ¿vale? Este bicho es bueno. Es bueno en limitado, es bueno en construido. Lo veréis jugar en limitado y en construido, ya lo veréis. Atrae tormentas de portal marino. Ojo que es mítica. En cuanto he visto el símbolo mítico, he dicho, cuidado, que esta carta va a ser buena. Porque las míticas suelen ser buenas. No siempre, pero suelen serlo. Por 2 es un 2-1 con estímulo 5. Cuando entra en juego, copias el siguiente instantáneo conjuro con coste de mana convertido 2 o menos que lances este turno cuando lo lances. Mucho lances hay ahí. Vale, es decir, yo juego la trae tormentas. De segundo turno no te compensa jugarlo, ¿vale? Porque como mínimo de tercero, para que tu siguiente hechizo, por ejemplo, tenga un choque en mano. Vamos a decir que, como ese, mira, por cierto, no lo he comentado. Es hechicero, lo cual es bueno porque es party. Es humano, lo cual es bueno porque son los dos son tipos de criaturas interesantes, ¿vale? Tienen sinergias variadas. De hecho, en histórico hay un mazo de hechiceros que lleva con rojo, ¿vale? Que lleva choques, por ejemplo, ¿vale? Entonces dices, venga, va, tercer turno, juego mi tercera tierra, atrae tormentas de portal marino, tiro un choque y con ese choque te mato tu minero trasgo y tu jefe de guerra trasgo, ¿vale? Por ejemplo. Es decir, te permite hacer dos por unos de esa manera, ¿vale? Jugándolo por dos. ¿Eso es muy bueno? Bueno, yo creo que no es muy bueno tampoco. O sea, está bien, es un buen truco, una buena jugada, pero tampoco es la bomba, ¿no? ¿O qué puede ocurrir? Tercer turno, juego atrae tormentas de portal marino y tiro un Optar. ¡Oh, copio mi Optar! Pues vale. Pero tengo por dos un 2-1 y ya está, sin más habilidades. Luego dice, si la atrae tormentas de portal marino fue estimulada, en vez de eso copias ese hechizo dos veces y puedes elegir nuevos objetivos para las copias. O sea, si he pagado 7 por mi criatura 2-1, copia dos veces el hechizo. Creo que no es buena la carta. Creo que para ser mítica es bastante floja. Si este estímulo, en lugar de costar 5, costase, yo que sé, 2 o 3. 2. Es que yo creo que por 2 de mana sería lo máximo que le haría buena, ¿no? A lo mejor estoy aquí, me estoy colando con esta carta. Pero me parece que en limitado, bueno, en limitado puede ser jugable si tienes un mazo con hechizos baratos, ¿vale? Hechizos instantáneos o conjuros baratos con removal. Por ejemplo, tienes un choque, no hay un choque, ¿vale? En esta colección, pero una carta tipo choque, pues la hace bastante buena para limitado porque cualquier cosa 2x1 o 3x1, que sería el caso en limitado, por 2 de mana está guay. Y si tienes muchísimo mana, que es difícil llegar a 7, es que, ojo, tienes que pasar 7 y además que te sobre mana para jugar ese instantáneo conjuro que quieres lanzar y solo copia hechizos de coste 2 o menos. Es que la veo muy floja. En limitado sí está bien, como digo, si tu mazo tiene hechizos que se aprovechen de ella, tiene hechizos de coste 2 o menos. Y en construido es que la veo mala. Es que en construido es que voy a copiarme un optar, un choque, un... yo qué sé, o sea, ¿y qué? O sea, es que el estímulo es tan caro que no merece la pena. Venga, vamos a la siguiente. Acechadora del fondo marino. Por 3 es un 2-3, que es Bribón, ¿vale? Criatura de party. Tritón, además, también. Buenos tipos. Casi todas las cartas de esta colección, si estáis fijando, casi todas las criaturas tienen dos tipos de criatura. Y los dos son uno de party y otro de tribu jugable, ¿no? Tritones, bribones, humanos, hechiceros. O sea, casi todos son tipos de criaturas bastante buenas. Eso es una de las ventajas que tienen. Por 3 es un 2-3, que por 5. Gana +1/+0 hasta el final del turno y no puede ser bloqueada. Te cuesta no menos activar esta habilidad por cada criatura en tu grupo. Pues como ella es Tritón, perdón, como ella es Bribón, es una criatura de la party, como mínimo, o sea, como máximo esta habilidad te va a costar 4. Por 4 le das +1/+0 e imbloqueable. Obviamente es una carta para limitado. ¿En limitado es buena? Sí, en limitado es buena. Porque en limitado es fácil que tengas un par de criaturas de la party, que esto te cueste 3 de maná, y por 3 de maná convertirlo en un 3-3 imbloqueable, pues es jugable para limitado, es una común, no le puedes pedir más a una común. En construido obviamente es injugable por 3, una criatura 2-3 que hay que pagar un montón de maná para que haga algo realmente relevante. E imbloqueable, no es que sea malo en construido, pero muchas veces no es relevante, muchas veces no es relevante. Y el +1/+0 también es poco relevante. Así que en construido es mala. Escudo caparazón, por 1 azul, estímulo 1, ojo, este es el tipo de cartas de estímulos baratos, además estímulo de coste mana genérico, que pueden hacer jugable un mazo de estímulo, tanto para limitado como para construido, ¿vale? Si es que al final lo hay. Hechizo de coste 1 azul que se estimula por 1, lo más barato posible de estímulo. Por 2 de maná estimulas, ¿vale? Dice, a ver qué es lo que hace, porque si luego lo que hace es malo. La criatura objetivo que controlas obtiene +0/+3 y si fue estimulado, además gana antimaleficio.
No es la bomba, aunque este tipo de cartas las hemos visto jugar en algunos mazos que tienen criaturas muy importantes y que las quieren proteger a toda costa, ¿no? Y lo hemos visto en Mono Blue Tempo, en Histórico, en Estándar, estos últimos años. Es una carta que no es mala del todo en mazos muy específicos que quieren proteger su criatura a toda costa porque lleva encima curiosidades o cosas por el estilo, ¿no? Entonces no es injugable. De hecho, hay una azul blanca en Histórico de encantamientos que tú intentas proteger tus bichos de una u otra manera. ¿Querría el mazo de estímulo jugar este escudo caparazón? Hemos visto antes una criatura. No, estaba pensando, esta criatura, ¿querrías proteger esto? Esto no lo quieres proteger, no puedes protegerlo, no hace falta protegerlo. Entonces, bueno, si hay un mazo de estímulo, esta carta puede ayudar. El problema es que lo que hace es proteger criaturas, que no es justo lo que quieres, yo creo, para el mazo de estímulo. Pero bueno, algo es algo. Esta carta es jugable. El limitado es un counter, ¿vale? Pues te va a salvar una criatura tuya que te vayan a matar. No está mal el limitado, creo que el limitado es jugable. Y en construido, como digo, es jugable y hay ciertos mazos que lo han querido jugar en los últimos años, así que no veo por qué este año no. Depende, ya digo, del metajuego bastante, pero aún así la veo jugable en limitado y la veo jugable en construido. Puede ser buena si hay un mazo de estímulo, eso sí. Botín de Aero Ruina. Por 5, conjuro, miras las X primeras cartas de tu mazo, donde X es la cantidad de criaturas en tu grupo. Así que es posible que mires 0 si no tienes criaturas en tu grupo. Y pones 3 de esas cartas en tu mano y el resto en el fondo de la biblioteca en ese orden. Vale. Si tienes una criatura en tu grupo, miras una y pones 3. Como solamente hay una, pones una. ¿Sabéis lo que quiere decir? ¿Vale? O sea, tú, eso de pones 3 es solo si hay 3. Pon hasta 3 de esas cartas, aunque bueno, no hace falta porque la acción es obligatoria. Es obligatorio robar esas cartas. Entonces se entiende, si tienes solamente 2 criaturas en tu grupo, pues pones solamente 2. La carta es mala, o sea, no voy a darle más vueltas. Por 5 de maná, puede que robes 0, puede que robes 1, puede que robes 2. Como máximo vas a robar 3 por 5 de maná. Y en el mejor de los casos es mirar 4, robar 3. Es que por 5 de mana en construido, incluso en el mejor posible de los casos, que sería mirar 4, elegir 3, incluso por 5 de mana, ni siquiera sería reseñable en construido, ¿vale? Así que, nada, la carta no es buena y tiene un requisito altísimo, ¿vale? Tener una full party o tener varias criaturas de la party no es fácil en construido. El limitado es un riesgo. La típica carta que robas sin criaturas en mesa o sin criaturas de la partida en mesa, en limitado, y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Es que pagar 5 a lo mejor para robar 0 o para robar 1 o 2 incluso sigue siendo mala. Yo creo que esta carta no es buena en construido y creo que no es buena en limitado. No me atrevería a jugarla de primeras en ningún mazo. Calamar de Aero Ruina por 2 es un 3-2 defensor, ¿vale? O sea, muro, o sea, no puedo atacar. Y tiene aterrizaje. Siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, puedo atacar ese turno. Vale, por 2 un 3-2 que puede llegar a atacar con Landfall. En construido no es bueno porque en construido ya tenemos criaturas que por 2 son un 3-2 sin pegas, ¿vale? Así que no tiene sentido jugar esto en construido. Y no se juegan esos 3-2 por 2 normalmente en construido. Y el limitado... En limitado vamos a decir que la carta es decente porque como bloqueador es bueno. O sea, puede intercambiarse por cualquier criatura del rival prácticamente. Y puede que tengas una criatura que pega de 3 en el segundo turno. Lo que pasa es que, a ver, como la han puesto en el azul, y el azul es precisamente el color menos agresivo de todos, normalmente es el menos agresivo, pues como que tiene poco sentido una criatura tan agresiva con pegas. Vale, voy a decir que el limitado es una carta de relleno, es jugable, ¿vale? El limitado la puedes meter en tu mazo y aprovecharla un poquito. Y en construido es injugable. Infiltrador confiado por 4 es un 2-3. Giras otro bribón enderezado que controles. Por cierto, es bribón y es tritón. O sea, tipo de criatura de party, tipo de criatura útil. El infiltrador confiado no puede ser bloqueado este turno. Flojita incluso para limitado, porque por 4 solamente es un 2-3 que puede ser inbloqueable. Puede serlo, que normalmente no lo va a ser. O te requiere un coste que es girar otro bribón. Es que, de hecho, si no tuviese la condición... Ah, espérate, que no he leído el texto completo, me he saltado una línea. Ojo, siempre que hace daño de combate a un jugador, roba una carta. Vale, la carta ya es muy buena. Es muy buena. Acabo de cambiar completamente. La carta es muy buena en limitado. Si no tienes otro tritón... O sea, perdón, si no tienes otro bribón enderezado que girar para darle imbloqueable, la carta, bueno, puede estar ahí, puede que le des volar. Ojo, que es que en limitado hay cartas que dan volar, hay cartas que, yo que sé, le puedes dar evasión de alguna manera, de otra manera. Puede que el oponente no tenga bloqueadores, ¿vale? O sea, por 4, 1, 2, 3, que cuando hace daño de combate a un jugador robas cartas, buena en limitado.
y además se puede hacer imbloqueable por sí mismo con otro bribón. Te haces un mazo de bribones y ya está, ¿no? Entonces, la carta es buena, limitada, bastante buena. En construido es injugable. Por 4, una criatura. 2-3, no. Sin impacto en mesa, que además el requisito es girar otro bribón. Nah. En construido no es buena, pero en limitado sí. Mago de la Turbulencia de Tazen. Por 2, es un 2-1 con estímulo 4. Es hechicero, ¿vale? Para la party. Y es tritón también. Muchísimos tritones, muchísimos. Fijos, bribón, tritón, hechicero, tritón, bribón, tritón. Todo el rato así, todo el rato. Todo el color azul así, todo el rato. Bueno, pues cuando entra en juego, si fue estimulado, regresas un instantáneo o conjuro de tu cementerio a tu mano. La carta en construido es mala, ¿vale? No voy a pagar 6 para jugar un bicho que es un 2-1 que no hace nada. Y recuperar de mi cementerio un conjuro instantáneo no es suficiente, pero en limitado es muy bueno. En limitado, en la parte inicial de la partida, tienes por 2 un 2-1 con buenos tipos de criatura que bueno, rellena la curva de mana, ¿vale? Para los primeros turnos. Y en partidas avanzadas, por 6 de mana, es un 2x1. En limitado, cualquier cosa que sea un 2x1 va a ser buena. Entonces, a ver, la carta no es la bomba porque cuesta 6. Pero por 6, poner un 2-1 en mesa y además recuperar un conjuro instantáneo que puede ser bueno, porque tú en tu mazo, ¿qué te metes en tu mazo? Te metes las cartas de instantáneo y conjuro poderosas, removals sobre todo, ¿no? Siempre es bueno tener removals en limitado, muy bueno. Entonces, la carta es buena en limitado, es jugable, además es común, la vais a ver bastante. Ladronzuela Surcacielos. Por 2 es un 2-1, con estímulo X. X no puede ser 0, porque este X es genérico, ¿vale? Pero ojo, es otra carta, como estaba comentando antes, que es de coste barato y con estímulo barato. Este estímulo puede ser de 1. Entonces, puede dar lugar a mazo de estímulo, tanto en construido como en limitado. Vamos a ver, por 2 es un 2-1, estímulo X. X como mínimo es 1. Y vuela, ¿vale? Por 2-1, mira, en limitado, por 2-1, 2-1 vuela ya es jugable, ¿de acuerdo? Incluso me atrevería a decir que en construido, para mazos de voladoras azul, azul blanco, azul flyers, ya sabéis, ya de por sí podría entrar, ¿no? Vamos a ver lo que dice. Cuando entra en juego, si fue estimulada, ganas el control de un artefacto objetivo con coste de X o menos. Si ese artefacto es un equipo, lo anexas, vale, madre mía. Vale, vamos a ver. El limitado es muy bueno, de hecho hay algunos equipos en este formato limitado, en Zendikar Rising, el Resurgir de Zendikar, hay varios equipos, así que merece muchísimo la pena llevarla de base en tu mazo de limitado, aunque ya la llevarías de por sí por ser un 2-1 buena por 2. Pero es que claro, ese estímulo de robar equipos, o bueno, robar artefactos y si son equipos encima se lo anexas de gratis a ella, me parece muy buena. Y luego, en construido se va a jugar esta carta, se va a jugar... si hay mazo de equipos. A ver, no está diseñada para robar filoascuas, porque la filoascuas coste 6. Entonces, habría que pagar 2 por ladronzuela y 6 de estímulo, o sea, 8 en total, para robar una filoascua, que es el equipo que se juega actualmente en construido, en estándar y en histórico. Es el único equipo que se juega en esos dos formatos. Pero este formato, o sea, esta colección trae muchos equipos. Y de hecho se puede montar un mazo de equipos. ¿Será bueno o no será bueno? No lo sé. Pero si al final el mazo de equipos se juega, esta ladronzuela surcacielos verá juego de banquillo. En muchos mazos meterán ladronzuela para ver si roban alguno de esos equipos de esos mazos de equipos, ¿vale? Pero es que, si hay mazo de equipos en estándar o en histórico, y hay mazo azul de voladoras, ladronzuela se jugará de base en ese mazo, lógicamente. Es que de hecho, si ves un mazo de equipos en histórico, por ejemplo, esta ladronzuela podría llegar a ver juego incluso en la Mono Blue Tempo o en la futura posible Azorius Flyers de histórico o en mazos de tritones de histórico. La verdad es que la carta es muy buena, va a haber juego. En limitado la veo excepcionalmente buena. Bueno, excepcionalmente buena, la veo muy muy buena en limitado, ¿vale? ¿Por qué? Porque te rellena muy bien la curva, entonces uno vuela por dos, que además tiene la opción de hacer un atraco brutal al rival. Y luego en construido, sobre todo para banquillos, si hay mazo de equipos, y de base en mazos de bribones, de tritones, de voladoras, sobre todo si hay mazo de equipos competitivo en estándar o en histórico. Filoascua, mira, si robas un día una filoascua con esto, pues te haces feliz, pero es poco probable. Hechicero Jinete del Viento, por 3 es un 2-2 vuela. Al final me he ido una hora como siempre de vídeo, es que lo miro de rojo y digo otra vez una hora. Mira que he intentado ir rápido, es que es imposible. Hechicero Jinete del Viento, por 3 es un 2-2 vuela, hechicero humano, buenos tipos de criatura. Siempre que lances un instantáneo, conjuro o hechicero, puedes robar carta y descartar carta. En limitado es buena, por 3 un 2-2 vuela es jugable en limitado. Y además te da un poquito de manipulación de biblioteca. En limitado es bastante buena, de hecho. En construido no. Construido por 3 un 2-2 vuela con una habilidad mediocre de robar, descartar. En construido es un 0. Duelista de Zulaport, y con esto terminamos el color azul. Por 1 es un 1-1 con destello. Bribón humano, otra vez. Un mogollón de tipos de criatura buenos.
Cuando entra en juego, hasta una criatura objetivo obtiene menos 2, menos 3 hasta el final de turno y su controlador muele 2 cartas. El limitado yo lo veo jugable solo en el mazo de moler. Por el menos 2, menos 0 y el destello, yo creo que no lo hacen jugable porque luego son 1-1 sin más. Pero si es un mazo de moler, sí la veo jugable en el limitado. Y en construido lo mismo, voy a decir lo mismo. En construido para un mazo de moler puede estar bien. Puede estar bien porque es un pequeño truco de combate. Te pones un 1-1 que puede bloquear criaturillas pequeñas del rival. Que dan, o sea, sobre todo para un banquillo, ¿no? Para mazos agresivos que te juegan criaturas 1-1, 2-1, el rival. La duelista de Zulaport es bastante maja porque con destello puede hacer un bloqueo inesperado al rival, matarle la criatura sin que ella muera, dequearle otras dos adicionales, así que la veo bastante buena. En limitado la veo jugable en mazo de dequeo y en construido igual. Mazo de dequeo la veo jugable en ambas situaciones, sobre todo más de banquillo en construido que de base, pero igualmente jugable. Y bueno, aquí hemos terminado el color azul. Mañana viene el color negro, pero mañana lo importante no es el color negro, sino mañana lo importante es el acceso anticipado otra vez a partir de las 7 de la tarde hora de España, UTC+2 en twitch.tv/magicblocktk. Acá me podéis ver en directo y esta misma noche también, hoy martes, de hecho todos los días de domingo a jueves estoy normalmente a partir de las 10 de la noche UTC+2 hora de España, así que os espero que el vídeo os haya gustado también y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.